Ma sono arrivato stanotte, sono appena arrivato e sono andato giusto a vedere Calle Florida e il bar di Borges. Ma è sempre molto bello quando vai lontano nel mondo e vedi gente che, non tutti, ma molti hanno letto le tue storie e che quindi sei stato nella loro vita e finalmente li vedi in faccia. E è sempre una bella esperienza. Poi in genere sono anche gentili con me, sicuramente, infatti non c'erano 20 anni fa, sono una cosa nata negli ultimi 15 anni in Europa, quindi sicuramente c'è un aspetto barbaro, ma non in senso negativo. Sai, per me posso firmare un cazzo, firmo la fine, se vuoi non ci prendiamo qui così piccolini. Lasciatemi cantare perché ne sono pieno. Questa è italiana? Sì. Pensavo che veniva a presentare una. Avevo diverse cose da. Non è ancora tradotto. Allora, io sono contenta di questo collaboratore. Vengo a che mi firmi il libro Arico perché lei 900 io sono mare e realmente è incredibile lo che sia. No, mira que me firme el libro, me siento de 15 años. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono italiano, l'italiano vero. Después de haber sido crítico de música durante 10 años, y entonces, obviamente la música me gustaba mucho. Pasé 10 años yendo a conciertos 4 veces por semana y escribir casi todos los días sobre música, y después dejé completamente porque ya estaba cansado, me había cansado incluso el mundo que estaba alrededor de la música. Era rehén de un cierto tipo de público y de cierto tipo de inteligencia que en realidad me parecía que llevaba todo ese universo hacia la muerte, porque había devenido una especie de parque natural en el cual uno contemplaba bellezas intocables por parte del presente, y la gente iba justamente para disfrutar de una parte del pasado, y a mí esto me interesaba poco, mientras que en el mundo de la música clásica muchas veces solamente hay un respeto absoluto por la tradición, y entonces deviene en un mundo muy del pasado y por lo tanto aburrido. Y la otra cosa que me irritaba mucho es que el mundo de la música clásica piensa ser el mejor mundo que existe. Los que van a los conciertos piensan que son mejores de los que escuchan los Rolling Stones. Y cuando yo escribí el libro, esto era muy evidente. Ahora no es tan así. Es una de las dos o tres cosas que me gusta más hacer en la vida. No les voy a decir nunca cuáles son las otras dos. Y además, porque divino en la manera en que puedo mantenerme y mantener a mi familia. Y esta es una, y además es una manera que me gusta. No hay mucho más que decir. Quizás pudiera agregar que el primer libro que escribí, lo escribí como una forma de rabia. En efecto, en el título también estaba la palabra rabia. Una especie de rebelión contra el mundo que veía a mi alrededor. Estaba presente esta intención de escribir contra el mundo intelectual, el mundo de los libros, pero este fue el primer.